Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video. Lo siguiente que te voy a contar sucedió en una escuela de Los Ángeles, California. Un menor de 12 años llamado Joshua Robinson fue castigado por no traer la ropa adecuada para su clase de educación física, por lo que el profesor de deportes le aplicó un castigo al menor, haciéndolo correr con altas temperaturas. A una temperatura de 32.2 grados, el niño corrió por el campus para luego pedir agua porque decía que no podía respirar. Después de eso cayó al suelo y falleció. Su tía dio algunas declaraciones en donde dijo que fue algo absurdo que hicieran correr al niño con esas temperaturas y con la ropa no adecuada, y diciendo que el responsable y la escuela tendrían que rendir cuentas a la justicia. Este caso sin duda es muy triste y nos hace darnos cuenta de la falta de humanización y conciencia que tienen los maestros y educadores. Los menciono porque ellos deberían ser conscientes y estar más humanizados, ya que eso es parte de la educación. Pero lamentablemente aquí nos damos cuenta que sus estudios no les han servido para nada. Muy triste y lamentable, pero déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que los responsables deban pagar? Te leo en los comentarios.